Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Disculpe que le interrumpa la lectura, pero es que está usted sentado en mi banco. ¿En su banco? Sí, me siento en él todas las mañanas de sol para darle de comer a los gorriones. Ah, bueno, pues por mí, siéntese. Sí, pero el problema es que debo sentarme sola. ¿Por qué? Si se puede saber. Ah, porque mis gorriones se asustan cuando ven a alguien extraño. Señora, si los gorriones no se han asustado con usted, seguramente tampoco lo harán conmigo. Mire, hágame el favor y no sea el gracioso y levántese, por favor, ¿eh? Lo siento mucho, señora. Yo llegué aquí, no vi nada que indicara que este banco fuera particular. Me gustó mucho el lugar y estoy aquí sentado leyendo, muy tranquilo. Pero fíjese, es que yo necesito sentarme. Lo siento mucho. Mire, en este parque hay otros bancos libres, por ejemplo, aquel. Cambian los tiempos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué barbaridad, qué manera de respetar a nosotros? En mi juventud no pasaban esas cosas. En fin. De pan dulce para los más glotones, eso. Y estas otras para los más descarados, que son los pequeñines. Así me gusta verlos comer. Vaya. Sí. Así que está usted decidida a estropearme la tranquilidad de mi lectura. No, hombre, no. Lo que pasa es que me he visto obligada, dadas las circunstancias, a sentarme junto a usted. Pero no tema por su tranquilidad. Siga leyendo. Sí. A ver, acérquese. Pero si todo el amor es triste. Acércate. Qué cosita tan. Pero muy triste y la todo. Pasta, una batita nueva. Todo en amor es triste. Pero muy triste y todo es lo mejor que existe. De campo amor. ¿Entiende? De campo amor. Oh, sí, claro. Ay, pero mira quién está ahí, Tomás. Las hijas de las madres que amé tanto. Me besan hoy como se besa un santo. Son las humoradas, también de campo amor. ¿Las humoradas? Sí. Oh, sí, claro, las humoradas, sí. En realidad yo prefiero las doloras. Sí, es natural. Debe ser por aquello de los dolores a su edad. Pues. Y dígame, ¿las doloras también están en ese libro? ¿A usted le interesan las doloras? Oh, sí, claro. Escuche usted esta. Sí. Qué mala está la letra de imprenta aquí, no se ve nada. Sí. Pasan años y no puedo leer. No a ver, dime acá usted, hombre, dime acá. ¿Usted puede leer sin espejuelos? Oiga, naturalmente, ¿qué se ha creído usted? Oiga, yo soy de este siglo, ¿eh? Qué simpático.